Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este concierto de Semana Santa que celebramos en este precioso Teatro Zorrilla. Comenzaremos, como saben ustedes, con la Sinfonía número 49 de Franz Joseph Haydn, La Pasión, que consta de 4 movimientos. El primero, Adagio. El segundo, Allegro, Minueto y Presto. Gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
A continuación, vamos a interpretar el Exultate Jubilate de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra muy interesante, yo creo que les gustará mucho, que es muy célebre, su Aleluya final, que es con el que, es con el que termina. Tiene cuatro partes. Muchas gracias. Thanks.
A diferencia del de Wolfgang Amadeus Mozart, y pese a lo que dice la leyenda, el Requiem en do menor de Antonio Salieri sí fue escrito para sí mismo en 1804, cuando su mujer y sus ocho hijas, que tenía legítimas, pese a la leyenda, habían fallecido. Antonio Salieri entró en una gran depresión y compuso este Requiem para sí mismo, que entregó a su alumno predilecto, Schubert, para que cuando llegara su muerte fuera desempolvado, sacado de un cofrecito e interpretado. Esa interpretación, que se produjo el 7 de mayo de 1825, Salieri sobrevivió 21 años más de lo que él mismo imaginaba, estuvo interpretado en la Minoritenkirche de Viena, que era la catedral italiana, y en la orquesta estaban sentados Spohr, Meyerbeer, Hummel, el hijo de Mozart, Schubert, y un montón de compositores que habían sido sus alumnos. Verán ustedes que el carácter de Antonio Salieri, que era un hombre del antiguo régimen, compositor de la corte de José II y posteriormente de Leopoldo y de Francisco, tiene una concepción de la iglesia, de la música, de la misa, muy diferente a la que tiene, por ejemplo, Mozart u otros compositores de ese momento, que ya se anticipaban a lo que la Revolución Francesa iba a significar. Por ello, Dios, como elemento vengativo, más que cariñoso, por así decir, aparece aquí en este representado. Y es muy claro en momentos como el Lacrimosa, que frente a ese Lacrimosa melancólico que todos tenemos en la cabeza del Requiem de Mozart, aquí es un Lacrimosa casi agresivo. Salieri parece que amenaza al pueblo que está escuchando, amenaza con el Dios que va a venir, con el juicio que está por llegar, en lugar de decirle que viene lo bonito, que viene el más allá. Esperamos que les guste este Requiem en do menor, que comienza con el Requiem Aeternam y termina con el Libérame, la última pieza, que verán que desaparece la cuerda y se interpreta solamente con viento y coro. ¿Cuál era el objetivo de Antonio Salieri? Que su ataúd, que salía por la iglesia, fuera acompañado entre aplausos y entre vítores con la orquesta, formación de viento, tocando a la puerta. De esa manera, la orquesta, en este caso la cuerda, desaparece y nos quedamos solos con el viento y con el coro. Con esa imagen que Antonio Salieri, tan presumido para muchas cosas y tan importante en la historia, pese a lo que la leyenda después ha dicho, imaginó para su propio funeral. Esperamos que les guste.